Ok, la hermosa luz del sol me acompaña hoy. Y una bolsa plástica. Vamos a ver rapidito las aplicaciones. Son estas tres que tenemos aquí. Tenemos Idea, Manager, Jamboard y Mindly. Primero voy a empezar por Mindly. Es una aplicación que ya he utilizado antes. Vamos a ponerme más pequeñita. La he utilizado para una versión así para el smartphone, sino para la tablet Android que tengo. Y básicamente esta es la interfaz inicial. Aquí tenemos importar o settings. En los settings vamos a ver que podemos store in Dropbox, bla 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 bla. No tenemos un cambio de idioma, así que la aplicación está en inglés. Entonces, en Mindly realmente es más como un mind mapping o algo así. Ok, aquí vamos a escribir, por ejemplo, el título de la idea. Vamos a suponer que tengo una idea de un producto. Hoy no tengo mi S Pen, así que producto nuevo vamos a poner. Y aquí en notas, son notas, vamos a poner que es un producto digital, no es un producto físico. Este es el texto. Cuando le damos a color, aquí podemos escribir, elegir el color de nuestro circulito, que va a ser el inicial de nuestro mapa desarrollador de esa de ideas. Y vamos a escoger este, que es como el color, uno de mis colores. Y aquí tenemos colores bright, le damos aquí. También le podemos poner iconos, por ejemplo, un icono referente a la categoría de el de la idea a la que estamos escribiendo. Entonces vamos a ponerle aquí una de dinero porque es un producto y bueno, vamos a ponerle esta porque es la que está, es simplemente para enseñarles. Le voy a ponerme más pequeñita para que puedan ver. Ok, entonces cuando creamos esto nos sale este círculo. Una vez tenemos este círculo, tenemos estas cuatro que se pueden ir agregando más. Entonces cuando le damos aquí es para desarrollar una idea extra o un subtema dentro de esta idea principal. Digamos que así, producto nuevo es mi categoría, ya que está el símbolo de nota aquí debajo del producto nuevo, de que escribí alguna notita. Entonces aquí vamos a poner que dentro de los productos nuevos que me inventé, hay unos productos que son para el hogar. Son voy a poner deco hogar. Y para hacerlo así rapidito, para no durar 10 horas, vamos a hacer aquí y no le voy a poner ningún icono. Muy bien, cuando regreso al centro, veo que tengo producto nuevo, entonces aquí tengo decoración para el hogar. Le doy a decoración para el hogar y puedo seguir agregando. Puedo aquí poner cuadro. Puedo aquí agregar más subcategorías. Puedo poner alfombra. Y a cada uno independiente le puedo poner su color y le puedo poner el icono que va a representar mi categoría y mi idea. Bien. Ok, entonces la idea de esta aplicación es súper cool. Te permite organizarte así por categorías de... Por lo menos esa es la forma en la que yo la utilicé en el pasado. Es en la que la utilizaría básicamente ahora. Y entonces aquí pudiera poner cualquier otra con cualquier color para poder organizarme y ver. Aquí puedo tener producto nuevo. Voy a poner aquí, estos son de vestir. O sea, podemos poner prendas de vestir o ropa de vestir o algo así. Ropa, whatever. Le podemos cambiar el color, tiquitín. Vamos a ponerle este y así. Entonces la aplicación nos permite ir agregando más y más y más infinidad de subcategorías para personalizar nuestras ideas. Y vamos a ver qué más nos permite esta versión móvil. Aquí en House podemos tener diferentes proyectos, podríamos llamarle así. Este fue uno. Aquí ven cómo yo estaba empezando a jugar con la aplicación. No, esta es la que te sale por default. Sí, esta es una que te sale así como para que puedas conocer los detalles de la aplicación.
Es una aplicación muy útil, lo único es que no está en inglés, no está en español, pero si sabes inglés básico, nada muy, muy guay, pues creo que la puedes utilizar. Ok, ya terminamos con esta, entonces ahora vamos a probar la segunda. Ups. Ok, es Jamboard. Oh my god, amo tanto esta aplicación. Para Jamboard, lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva y vean básicamente como la interfaz. Estos son como los Jamboards que tenemos. Jamboard es una aplicación de Google que la crearon para una pizarra inteligente que ellos tienen, o sea, algo súper guay. Les voy a dejar el link en la descripción porque realmente no es. Puedes utilizar la aplicación sin necesidad de tener la pizarra, pero para que tengan más detalles de cómo funciona y sobre todo si tienes alguna empresa o algo así, pues veas qué cool es el producto completo, el concepto completo. Pero la aplicación es genial y me encanta. Ok, le vamos a dar a crear un nuevo jam. La opción de Join Jam, bueno, primero vamos a ver si hay una opción para cambiar el idioma, creo que no. Ok, bueno. Tenemos aquí vamos a crear un new jam. Y déjame ponerme pequeñito otra vez para que puedan ver. Ok, esta app es genial para una tablet, para el mismo celular, aunque no tengas un S Pen o un stylus o algo así, pero sobre todo para las personas que tenemos notes, es súper, 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 es más cool. Ok, esta es mi pizarra y como pueden ver puedo aquí rayar. No es una aplicación como tal para brainstorming, pero la puedes utilizar para esto. Esta aplicación se utiliza para... El punto es que, por ejemplo, tenemos una idea en equipo. Tienes tu equipo de trabajo, simplemente amistades a las quieres, cuales te quieres compartir alguna idea. Entonces, dice, ok, descarga Jamboard. Jamboard, entonces, va a ser como nuestra pizarra virtual, aunque estemos a kilómetros de distancia, o sea, podemos utilizar y podemos ver en vivo al momento lo que el otro está rayando, lo que el otro está escribiendo. Por ejemplo, si yo tuviera a un compañero unido al Jamboard, a este Jam, pudiera ver todo lo que yo estoy escribiendo. Esta aplicación es un video completo para ella porque es una joya. Ok, entonces aquí tenemos diferentes, tenemos un lapicillo, tenemos como un marcador más como si fuera de gel, un resaltador, un pincel y tenemos esto que es como el trazo inteligente, creo que es. A ver. Ok, no, esto es como solamente, no quiero rayar, pero te quiero marcar algo, le quiero marcar algo a la otra persona para que vea, mira, cambia esto. Ok. Bien, entonces podemos borrar completamente. Ups. Así, aquí le podemos dar al lado para agregar otro jam. Ok, no me quiere funcionar. ¿Es aquí o es aquí? No. Ay. Ok, no sé por qué no me funciona. Quizás es porque me está interfiriendo la aplicación con la que, pero funciona. Entonces, aquí, cuando damos aquí, todo lo que escribimos, si escribimos en letra de molde, se va a convertir en una letra. Si escribimos así, ve, se escribe en una tipografía. Puedo escribir bueno. Claro, como estoy con el dedo, no estoy con el lápiz, pero esto es súper cool. Y también tiene esto que puede reconocer las imágenes. Casi no la utilizo en el celular, para ser honesta, la utilizo en la tablet. Está también para Apple, así que jeje, por lo menos. Entonces aquí tenemos estas sticky notes, son súper útiles. Y les voy a enseñar un ejemplo de cómo yo empecé a organizar las ideas o hacer un brainstorming para mis videos. Por ejemplo, vamos acá. A ver, tengo esta. Y entonces empecé y tomé pequeñas de estas notitas y las iba
poniendo aquí, ok, esta idea, esta idea, esta idea. Si ven cómo se va borrando, estos son cambios que yo hice en el jam. Todo se actualiza al momento. Y por ejemplo, si cerraste el jam y duraste 2 días sin abrir, cualquier otro cambio que alguien de tu equipo haya hecho, pues lo vas a ver una vez lo abras. Entonces aquí empecé como a hacer como un tipo de calendario. Este fue del mes de agosto de los videos. Ta, 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 ta. Y así. Es una aplicación muy, 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 muy útil, que le pueden sacar mucho provecho. Aquí, por ejemplo, yo estaba utilizando como una plantilla del mes. Estaba probando todo, realmente. Muchísimas cosas. Por ejemplo, como una plantilla del mes y para escribir entonces con el lápiz cada cosa. Señores, esta aplicación yo la amo. Así que si ustedes no la tienen, bájenla. Ah, van a ver que aquí dice Connect to a Jamboard. Y esa es la pizarra de las que le había mencionado. Que le voy a dejar el link por ahí por si les interesa. Ok, chicos, eso fue todo por el video de hoy y las hermosas aplicaciones del brainstorming. Otra cosa aparte de la tecnología también, algo bueno para incentivarte a motivar, a tener nuevas ideas, es salir a un lugar como este. Ve a un parque, al parque más cercano que tengas, al aire libre, un lugar nuevo, algo diferente. Y realmente son nuevos estímulos. En el momento en el que estás en contacto con nueva información, nuevas cosas, eso despierta tu imaginación y nos hace ser más creativos. Les dejo la bella vista de mi hermoso rostro, no mentira, del hermoso atardecer. Y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Ok, no sé por qué aquí hay un sign que dice Please don't feed the birds. O sea, pobres birds. Pobrecitos. O sea, no. Soy muy mala camarógrafa con este palo.